Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios. Era como un hambre de su presencia. Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones. Me gustaba mucho cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible. Descubrí mi amor por la música a los 13 años. Me di cuenta que era una herramienta poderosa para ayudarme a entrar en la presencia de Dios. Mi búsqueda de Dios muchas veces fue ayudada por las horas que pasé en el piano, derramándole mi corazón a través de las notas que tocaban mis dedos. Eran notas de amor, de pasión por Él, de desesperación por su presencia. Thank you.
la gloria. Amor por ti, Jesús.
fuerte al Señor, por favor. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es el Salmo 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. El escritor está haciendo referencia al tabernáculo de Moisés en nuestra búsqueda de Dios. El tabernáculo tiene un tesoro de información, simbolismos y enseñanzas para nosotros. Una vez por año, un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer una ofrenda delante de Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Hoy, nuestro sumo sacerdote Jesús ya ofreció el sacrificio perfecto. Por su sangre podemos entrar con acciones de gracias hasta llegar a su lugar santísimo. Ahora todos los días podemos entrar a su lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Entremos pues con acciones de gracias. Oh, 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 gracias. Oh, 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 tú eres mi alegría. Oh, 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 gracias. Oh, 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 encontré la. Cántenlo conmigo. Oh, 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 gracias. Oh, 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 tú eres mi alegría. Oh, 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 gracias. Oh, 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 encontré la vida. ¿Sabías que en el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios? Pero el día que Jesús murió se rompió la cortina para que todos pudiéramos entrar. La sangre de Jesús quitó todo obstáculo. Podemos entrar con acciones de gracias. Entremos pues con acciones de gracias. Solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, oh, oh. Mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, 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 gracias. Oh, 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 tú eres mi alegría. Oh, 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 gracias. Oh, 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 encontré la vida en ti. Protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Es por eso que me rindo, es por eso que me entrego, es por eso que mi vida te pertenece a ti. Oh, 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 gracias. Oh, 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 tú eres mi alegría. Oh, 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 gracias. Oh, 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 oh.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto. ¿Alguien puede decir amén? Come on, come on. Come on, come on, everybody. Yeah, yeah, yeah. Put your hands together. Así, vamos.
antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que estar seguros de que había pureza absoluta en su persona y sus vestiduras. Por eso estaba el lavacro, hecho con espejos de bronce para poder ver la suciedad, poder tomar del agua en el lavacro para limpiarse de ser necesario. Igualmente, usted y yo necesitamos ser lavados diariamente. La Biblia es agua purificadora que quita la suciedad que el mundo derrama sobre nuestro pensamiento. A través de esta canción, vamos a pedirle al Señor que nos lave para así continuar en nuestra jornada a su lugar santísimo. ¿Qué le parece? Entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre.
diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía.
En el lugar santo encontramos tres muebles principales. La mesa de panes representa que en su presencia tenemos suplidas todas nuestras necesidades. El candelero representa la luz que da su palabra y el Espíritu Santo representado en el aceite y el fuego. El altar del incienso representa nuestra oración, adoración e intercesión que sube como ofrenda agradable ante Él. En Jesús podemos ver el lugar santo. Él es mi pan, mi luz y mi oración. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. Tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús.
Vamos a adorarle un momento. Cierre sus ojos, por favor. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor. Solo puedo imaginarme con qué reverencia se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Detrás de ese velo, la misma gloria de Dios moraba entre las alas de los querubines. El lugar de la propiciación, ese mueble santísimo que sirve como el máximo símbolo que Dios cumple sus promesas.
el arca del pacto que representa a un Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy de tu gloria. Puedo estar junto a ti al ver tu santidad. Estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, ya estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, en tus promesas, descanso en tu palabra.
por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Es un Dios de pactos. Es un Dios de gloria. Levante su voz y empiece a adorarle. Es un Dios de júbilo. Es un Dios de adoración. Es un Dios de gloria, es un Dios de victoria. Oh, mi hermano, tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte, que nos escuche Miami en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga adorando. Que nos oiga bendiciéndole. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de amor, un Dios de victoria, un Dios de gloria. Aquí, Señor, rendimos el honor. Ya se cansó de adorarle. No se canse de adorarle. Es un Dios de pactos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado. Siempre te protegerá. Siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Es más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón, con toda su fuerza. Qué grande Dios de pacto que tenemos usted. Quiero que vean algo conmigo. Todo el pueblo esperaba fuera
en los atrios para conocer el resultado de la ofrenda. ¿Habrá salido todo bien? ¿Habrá sido aceptada la ofrenda? ¿Saldría vivo de ahí el sumo sacerdote? Trate de imaginarse la alegría y el regocijo en el pueblo cuando veían salir del tabernáculo al sumo sacerdote con una gran sonrisa en sus labios. Su salida de ahí significaba un año más de perdón. Dios había aceptado la ofrenda. Ahora, imagínese la alegría que sentimos usted y yo al saber que nuestro sumo sacerdote Jesús salió victorioso, triunfante, conquistador sobre el pecado, la muerte y la destrucción. Para nosotros, el sacrificio de Jesús no significa un año más de perdón, sino toda una eternidad de perdón, de misericordias nuevas cada mañana, una vida en abundancia, regocijo, fiesta, alegría y celebración. Come on, come on. Come on. Vamos a celebrar. Cante así. Su favor, no temeré lo que pueda haber, porque su poder he podido ver. Me ha dado paz, me libró.
Es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar. ¡Listo! Tristeza, ha ungido mi cabeza.